Buenas noches. ¿Cómo están? Daniel Spatz desde California. Es tarde, buenas noches para Argentina. Son 10 y 33. Aquí son 5 y 33 en California. Y 8 y 33 en Perú, Colombia, Ecuador. Egoen de Chile, allá son 10 y media, pasaditas. Gracias, Egoen. Te mando un gran abrazo. Gracias por... Me dice... Hang on, you are telling more followers to join your video. Que espere. Bueno, muy bien, esperaremos. Lucas Macei, un abrazo. Ahí están entrando, chicos. Bueno, buenas noches. Noah, desde México, un gran abrazo. Hoy tenemos un coach muy experimentado, Pablo Martín, de Argentina. Y vamos a recibirlo con mucho gusto y vamos a hablar de tenis. Él se está por ir de viaje. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, Dani. Así que de aquí, y muy agradecido y bueno. A todos los que se vayan uniendo y que después nos siguen en... Luciano, ¿cómo estás? ¿Escuché bien la charla? Ahora, un gran alumno de México. Y muy interesante todo lo que se viene. Así que se está conectando. Y esperemos a Pablo muy prontito. Y muy contento de... El lunes tenemos otro vivo con Pablo Pécora. Y con Armando Sotelo, un gran abrazo Armando, ahí otro alumno, tengo todo México acá, así que un gran abrazo a todos mis alumnos. Fernando, ¿cómo estás, Campos? Que tan amablemente nos bajaba las entrevistas, así que muy agradecido siempre a ti, Fernando, por haber bajado las entrevistas que hicimos al comienzo, hasta que hicimos nuestro canal en junio, el 4 de junio. Hay más de 150 entrevistas ya, se está demorando un poquito la conexión, dice Connecting. Se está conectando. Veremos. Oh, it's unable to join. Bueno, a ver qué ha pasado. A veces hay algún inconveniente, disculpen. Y bueno, seguramente están siguiendo el Masters. Y vamos a ver quién gana, ¿no? El Masters. ¿Quién es el favorito para ustedes? A ver, vamos a ver. Ahí Pablo. Sí, ahora tenemos un poquito más de suerte. Hello. ¡Hola, Pablo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, viejo. Gracias, porque es tarde para vos. No, tranquilo. No es tarde. Vos sabés que para un argentino a 10:30 no es tan tarde. Bueno, te agarro con el pasaporte en la mano, ¿no? Sí, estamos ahí viendo si salimos el domingo. Sí. ¿A dónde vas? Mirá, creo que a Perú. Este chico, no te quiero dar nombre porque es algo nuevo, está uno a entrar en Perú, si no nos vamos para Brasil. Está uno, quedó afuera, y como se había olvidado de inscribirse en la quali, no puede jugar. O sea, o entra ahí o directamente nos vamos para Brasil el domingo. Bueno, pues me acabas de decir que no querés dar el nombre, entonces no te voy a preguntar de qué país es, porque si no van a empezar a ver la lista. No, porque no he empezado a trabajar todavía. Así que no quiero precipitar las cosas. ¿Y cómo es trabajar con un jugador que te llama? ¿Vos, pero se conocieron ustedes? ¿Se conocen? No, la verdad que no. Por eso te digo, tengo que tenemos que conocernos, tenemos que empezar a trabajar y a ver qué sucede, que no es fácil, pero bueno, es un nuevo desafío, me gustan los desafíos. Qué bueno, escúchame, contanos un poquito, Pablo, te van a ver gente de toda Latinoamérica, ahora o después, en YouTube, en la entrevista se va a ver de todas maneras. Contanos de tu vida como jugador primero, un poco tu carrera como tenista, ¿no? Bueno, yo soy de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay. A los 14 años me fui a vivir a Buenos Aires. Fui número uno metropolitano, después número tres nacional, he ido a los Banana Ball, a todos los torneos. Y después comencé a jugar los satélites, porque no había futures, satélite. Y no tenía mucho dinero, así que siempre uno caía en Francia, así que me dediqué a jugar en Francia, jugué bastante tiempo, y a los 24 años
ya no quería viajar y estaba jugando para la primera de Ferro. Tito Vázquez comenzaba a trabajar ahí. Él me ofrece trabajar con él. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar juntos y trabajamos muchos años con él, con lo cual aprendí mucho. Y bueno, y ahí empezó mi carrera como entrenador, ¿no? Lo cual aprendí mucho porque cuando como jugador uno viajaba solo, hacía muchas macanas, entonces uno ya comenzó a saber lo que si vos tenía que transmitir lo que el jugador no tenía que hacer, ¿me entendés? Eso fue un aprendizaje. Y fue interesante porque dije, bueno, como jugador, o sea, yo jugaba bien, la verdad que jugaba bien. Te digo, acá hubo un torneo nacional y yo perdí en semifinal con Haite, que Haite estaba número 12 del mundo, perdí 6-4 en el tercero. O sea, pero no hacía las cosas bien, ¿entendés? No tenía un entrenador. En aquella época no era tan fácil tener un entrenador como ahora. Las Pero cosas eran perdón, más. ¿era por temas económicos que no podías? Y eran por temas económicos también, sí, obvio. Sí. Y Porque vos juntarte, para. y perdón, Pablo, ¿existía eso de Sí. juntarse entre dos y tres y pagar un entrenador o no? Y bueno, pero en aquella época no era tan. No te olvides que yo tengo 58 años. O sea, no. Era diferente. Por ejemplo, vos jugabas los Volvo Grand Prix, se llamaba Volvo Grand Prix, las Quali, que habías jugado algunas cosas. A vos ni siquiera te iban a buscar al aeropuerto, todo era gasto, ¿viste? Todo era. No es como ahora. Ahora está todo organizado, vos no gastás tanto, tenés el hotel pago, antes tenías que pagarte el hotel. Había muchas cosas, entonces, y no ganabas tanto dinero como se gana ahora, tampoco, ¿no? O sea, o tenías que ser de repente muy bueno, y que tengas un sponsor y que te empiece a sponsorizar, entonces vos a jugar tranquilo. Pero en aquella época, ya te digo, era difícil, pero fue una época espectacular, ¿eh? Porque era Vila estaba en el yo te vine a Buenos Aires en el 77, imagínate vos, tenía 14 años. Vila gana Roland Garros en ese año, el US Open, y era me acuerdo que porque a mí me llevaron para Buenos Aires la antena, y cuando lo veo la primera vez que lo veo a Vila, casi se me caen los calzoncillos. Y era un dios, viste, un dios. Qué bueno. ¿Pudiste conocerlo después, Martín, de No, Pablo? sí, entrenó, por supuesto, entrené varias veces con él. Sí, ¿Y qué tal? ¿Era tan obsesivo como dicen? muy obsesivo. ¿Vos viste la película Sí, pudiste verla? tres Bueno, veces ya. bueno, viste cuando él dice que queda totalmente en manos de Tiriak y que Tiriak le pidió cuánto podemos jugar 8 horas seguidas y él lo hacía. Yo lo vi entrenar en el Buenos Aires comiendo, o sea, comía cereales y bananas en los cambios y seguía jugando, o sea, el mediodía, o sea, un obsesivo terrible. ¿Es el tipo Y que más bueno. viste laburar en una cancha de tenis? Sí, impresionante, impresionante. El tipo quería sacar un golpe, ya te digo, como decía en la película, quería sacar un golpe y hasta que no le salía, no se iba. ¿Me entendés? No es como ahora que, bueno, me sale, me voy y al carajo y se termina Sí. todo. No, era. Aparte, vos fijate la confianza que le tiene a Tiria, que es impresionante, porque el tipo dice, yo voy a la cancha, él me organiza todo. Yo lo único que hago es pegarle a la pelotita y después que él me indique lo que tengo que hacer. A ver, ¿qué jugador hoy en día te dice eso? Ninguno. Se te digo, el tenis cambió mucho. Hoy los chicos son bastante complicados poder entrenar. No es fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Cuál fue tu primer gran jugador, Pablo? Mira, yo te voy a contar una anécdota. Mi primer gran jugador fue cuando, mira, cuando viajo con Gastón Etlis a Australia.
1996. Le toca el primer partido con Agassi. No sé si te acordás de ese partido que Sí, en sacó cinco para el sets. partido. Bueno, sacó para el partido. Yo estaba con Sí. él ahí. Mira. Y bueno, se puso muy nervioso cuando tuvo que sacar, cuando tuvo que definir, y bueno, el otro se lo pasó por arriba y perdió en el quinto. Pero sacó para el partido, sacó para el partido. Y bueno, ahí después me acuerdo Eduardo Infantino, el cual me ha ayudado mucho, viene a ser como mi manager, siempre me consigue cosas, Eduardo, un fenómeno. Gran amigo, sí. Sí, porque ya te digo, yo con los managers no me hallo mucho. Y me lo da Franco Davin, porque él estaba, creo que estaba ya comenzando en Italia, creo que era con Omar Camporese, Caporese, ¿no? pesco sólido también. Con Pesco Sólido, grandes jugadores, increíble. Sí. Camporese tenía una facilidad, bueno. Me lo da Franco Davin y bueno, me dice, mira, Franco Davin es un avión que se está cayendo, hay que levantarlo. Y bueno, se estrelló conmigo, se estrelló, no, 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 él ya estaba medio para retirarse. Y bueno, y después ya ahí empiezo ya con, me acuerdo, me llama el papá de Puerta y ya comienzo ahí a estar con Puerta, que estaba 300. Ese año termina, pues, el que jugaba él, 37 de ATP, habíamos empezado 300, Wow. fue un año espectacular. Y bueno, y ahí empieza, ahí empiezo, ya te digo, hace 25 años que estoy en el tour, salteado, porque he hecho cosas he vivido en Qatar, en Doha, 3 años, en Italia, bueno, he hecho cosas afuera, entonces por ahí quedas fuera del circuito, ¿no? Cuando te vas, ¿cuánto? Perdón, ¿y Cañas? Bueno, Willy, sí, por supuesto, Willy, después vino Caña, ¿Cómo después estaba? ¿Cómo lo vino. agarraste a él? ¿Cómo estaba él cuando lo tomaste? Cuando lo tomé a Willy estaba 80 y pico, pero ese primer año, porque yo tuve la suerte, mira, tuve la suerte, Dani, de trabajar 2 veces con Puerta, 2 veces con Cañas, 2 veces con Massú. O sea que eso para mí significó de que algo le aportaba, porque me volvieron a llamar. El primer año que yo trabajé con Willy fue durísimo. Un gran jugador, era increíble lo que jugaba. Un trabajo espectacular del chino Gerosi, porque lo había tenido el chino, ¿no? Pero Perdón, nosotros no, los partidos. perdóname que te interrumpo. Qué buen gesto el Sí. tuyo, qué caballero de reconocer, ¿no? El trabajo de un colega, que a veces no sucede eso. No, ¿por qué? No, no, yo te digo, yo respeto muchísimo los entrenadores argentinos. Son muy bueno. Eso Lo iba a único ser un que. disparador ahí para otra pregunta después, sí, perfecto. Bueno, está bien, pero, ojo, te voy a decir algo, pero A ver. todos dicen, los argentinos son muy buenos entrenadores, qué sé yo, pero no los tienen como ejemplo. Siempre ponen a los españoles como ejemplo. Dicen, mirá, los españoles como esto. Y eso, ¿Por qué, Pablo? yo creo porque no somos tal vez tan ordenados, somos más bien intuitivos. O sea, vamos arreglando las cosas sobre la marcha. No es que somos estructurados. ¿Me entendés? Somos otra manera. Vos fijate, lo mismo pasa en el fútbol, pasa en el básquet. Somos intuitivos. Por ahí un alemán estructurado va escribiendo todo lo que hace en el día. Sí, bueno, pero está bien, perfecto. Pero si yo estoy entrenando ese día y el saque no sale, aunque yo no lo tenga escrito en el papel hay que hacer saques. Lo tenemos que hacer, o sea, ahí ya desviamos todo lo estructurado, ¿entendés? Yo creo que un poco por eso. Pero ¿qué le da el entrenador argentino en general, ¿no? Por supuesto que hay cada uno tiene su estilo, pero ¿cuál dirías que es el sello de los entrenadores argentinos?
Es que tienen la sangre caliente, ¿me entendés? O sea, están, o sea, sienten el partido, o sea, lo están jugando de afuera, pero no solamente pasa en Argentina, yo lo veo en Sudamérica, miralo al Nico Massú con Timmy, Sí. que se levanta, y bueno, lo vive el partido, ¿viste? Lo vive, Y eso a mí me encanta, me encanta, por eso te digo, me encanta Roland Garros, porque es un torneo caliente, ¿no? Como Wimbledon que vas, viste, comen la frutilla con crema y hacen un poco de ¿cómo se llama? De business ahí. Es Claro, totalmente todo diferente. el glamour de la realeza. Sí, pero Roland Garros ahí se va, la Bueno, ola, pero el viene. US Open también, ¿o no? El US Open también, sí, bueno, pero ¿por qué? Porque hay muchos latinos Claro. ahí. Así, o anda a ver el Miami. En Miami son todos latinos. Hay sangre latina ahí. Claro. Pablo, vos dijiste empezaste con Tito, ¿no? Dijiste Tito Vázquez. Sí, que vi el reportaje que apareció con la. Tito es muy psicodélico, ¿no? Es un fenómeno. Que apareció Con la máscara, sí. con la máscara de los carnavales de Venecia y el gorro, creo que. De Sí. un milico español, no sé de qué era, pero me reí mucho con eso. Después, ¿qué referente así cuando fuiste viajando, ¿no? ¿Te fijabas en entrenadores, veías o escuelas a lo mejor de? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo aprendí muchísimo de Tito Vázquez, aprendí mucho porque entrené con Charlie Stocker, no sé si Sí, lo o sea, no conociste. te gustó conocer, pero sí. Pero aprendí mucho con Charlie, me tuvo una paciencia cuando yo jugaba. Y después cuando, te digo, hablábamos mucho con el Chino Gerosi. El Chino Gerosi es una persona que sabe de tenis, sabe. Y el referente siempre fue el Pato Rodríguez. El Pato Rodríguez, un capo que falleció Y paz este descanse, año. sí. Sí. ¿Qué tenía Pablo el Pato? Porque sí, mirá, yo entrevisté a Andrés Gómez, a La Penti, a Ísaga, pucha, todos trabajaron con él. ¿Qué Y tenía el porque Pato? el Pato supo exprimir de cada de esos jugadores lo mejor que tenía. ¿Me entendés? No es que le cambió algo para hacerlo mejor, no. Exprimió lo mejor que de estos chicos. Y con una inteligencia enorme, porque aparte después lo entrenó a Nico Massú, Nico ganó la Olimpiada. Un capo. Cada vez que él hablaba, yo enseguida estaba, viste, con la oreja ahí, porque siempre las cosas que él tiraba eran cosas simples, pero importantes. Eso, increíble, increíble. Mirá, bueno, quiero mandar un saludo a Marcelo Wok, que entró, que te mando un abrazo Un abrazo. y que hacen un programa muy lindo ahí con Sol Rotondo, Diego del Río. Les mando un abrazo muy grande a los chicos. ¿Pato era técnico, muy técnico, táctico? ¿Qué dirías que lo destacaba, Pablo, a él? Mirá, las dos cosas. Porque vos no te olvides que él comenzó trabajando en Argentina con los juniors argentinos, con Patata, ¿no? Clerc, con Clerc y con De la Fontana, que jugaron la Copa Sí. Galea, con el Colorado Gattiker, que también, bueno, él se retiró, hizo un trabajo espectacular como entrenador, como capitán de Copa Davis. Y vos fijate, en el tenis de Vilas, en el tenis de Clerc, en aquella época era mucho la táctica. Ahora no hay tanta táctica. Ahora es palo y a la bolsa. O sea, si vos no te movés para ser agresivo, estás en el horno hoy. Antes había más táctica. ¿Cuándo Y bueno. dirías, vos que tenés tanta experiencia, cuándo dirías más o menos que eso cambió, Pablo? ¿En qué año más o menos nos dirías esa Y tendencia se hizo más visible?
Y sí, el tenis fue cambiando, pasó de ser agresivo de saque y red, de ser agresivo de fondo de la cancha. Si vos te fijás en los últimos años, la cancha central de Wimbledon, la tierra no se ve en la parte de adelante. Está el césped hermoso, se ve tierra en el fondo. Antes vos veías mucha tierra adelante porque hacían saque y red todo el tiempo. Ahora, si vos fijate, vas a ver Claro, adelante el estaba todo pelado paseo, antes. todo pelado, ahora no está pelado. Veías el caminito Entonces, para ir a la red. bueno, exactamente, bueno, entonces cambió muchísimo. O sea, vos sos, el tenis es agresivo desde fondo, por eso y sobre todo de derecha. Hoy yo creo, hoy, es mi opinión personal, ¿no? Si vos no tenés un buen saque, una buena derecha y un buen estado físico, no podés jugar al tenis. Porque hoy, si ¿Qué vos es no tenés para una vos? derecha. Eduardo me dijo, ahí está, porque te saco otra repregunta, ¿no? Me preguntó Eduardo en la entrevista, le hice, me dice, ¿qué es para vos una buena derecha? Le digo, bueno, una derecha sólida que además gana puntos. Me dice, para mí una buena derecha es la que gana puntos, dice él. Porque si no es una derecha normal, ¿para vos qué es una Sí. buena derecha? Y bueno, hoy vos fijate que están tratando siempre de correrse para pegar de derecha, para manejar el punto, porque vos cuando tomás la derecha, manejás el punto. Únicamente vos desestabilizás mucho si jugás derecho contra derecha, si tenés un buen revés paralelo. Un buen revés paralelo, vos desestabilizás bastante, bastante ahí, porque el jugador corre mejor cubriéndose el revés que para el lado de la derecha. Y una buena derecha es cuando vos la tomás subiendo y herís permanentemente. O sea, lo estás haciendo correr a tu rival, que el tipo comete errores forzados, o tirás winner. Ya te digo, el tenis es muy rápido, es muy rápido. Por eso, a la red, no, vos fijate que los jugadores han dejado de ir a la red, porque los tiros que tiran son tan rápidos que no tienen tiempo de llegar a la red. Y tener una buena volea, porque aparte, si vos, tu approach, o sea, tu subida a la red no es buena, la pelota te viene a 2000 y vos tenés que volearla bien para sacarlo afuera de la cancha a tu rival. Entonces, no es fácil. Y después yo estaba viendo, ¿no? Ojo, son mis locuras que a veces veo. Yo veía, por ejemplo, los sacadores y red, y los que se iban a la red, vos fijate que son normalmente los que pegan al revés a una mano. Y tienen un excelente slice. Porque es como que vos estás acostumbrado a tener la empuñadura continental, vos pegás, subís y estás ahí. Vos Claro. fijate, lo tenía a Sampras, a Edberg, a Becker, bueno, Federer es el único que queda que puede hacer eso. Entonces, vos con el slice, teniendo un buen slice, no va tan rápido, pero tenés que tener un muy buen slice, ¿no? No va tan rápido y a vos te da tiempo de ir a la red y cubrir y jugar en la red. Hoy, si vos ves, vos estás viendo el Master. Hay dos que pegan en el Master con una mano. Pero ninguno tiene un buen slide de los Tsitsipas y Thiem. ¿No te gusta Eh, el slide ellos de Steam? no lo usa lo usa más que nada para cambiar de ritmo y para defender, no para atacar, no lo usa. Lo usa por ahí para poder, está bien, invertirse, como hizo Del Potro, que empezó porque tenía se había operado la muñeca y no Sí. podía pegar revés a dos manos, empezó a usar el slice. Y lo empezó a pegar muy bien y eso le daba tiempo a invertirse y manejar el punto de derecha. Pero no lo usan como Federer, que lo puede usar para subir, para hacerte un approach. Eso no lo no, no lo no, no, Claro, no hay está. eso, no hay, no hay, es que no hay. Vos fíjate, entre los primeros 20 del ranking,
Vos tenés 14 que pegan con dos manos y 6 que pegan a una mano. Que lo tenés a Wawrinka, a uno, a Tsitsipas, a Thiem, a... ¿quién otro más? Bueno, Bueno, no, Federer. tenés que fijar. Federer. Federer y algún otro más. Y después pegan todos a dos manos. Sí. Bueno, sí, eso es. Y cuando vos estabas con Cañas, con Puerta, esa época, 2000, ¿qué era? 2000. 2000, sí, 2000, 2000 hasta el 2002, 2003, sí. Después, porque después estuve con Chela, después estuve con Chela. Vos fijate que en yo sentí, ¿no? En la semifinal, no, en los cuartos de final de Roland Garros, sentí que había puesto un granito de arena ahí, porque estaba de entrenador Nico, que estaba con Tim, y Chela, que estaba con Schwarman. Claro. Yo entrené a los dos coach. O sea que me sentí orgulloso ahí de mí mismo, porque por lo menos un granito puse ahí. No, bueno, obvio, bastante más que un granito, seguramente. Pablo, ¿qué cambió vos ahora, no? Con toda tu experiencia, agarrás jugador nuevo que estás en camino de agarrar, de los entrenamientos, ¿qué cosas te aggiornaste? Dijiste, bueno, eso ya no lo hago más. Lo saqué de mi libro y es obsoleto. ¿Y qué cosas, bueno, incorporaste? ¿Qué cosas también, bueno, al revés, qué cosas seguís haciendo que No, hacías? mirá, siempre decía Tito Vázquez, ¿no? El slide es importantísimo. Yo trato de incorporar el slide que muy pocos entrenadores por ahí le dan tanta bolilla al slide. Y el slide es importantísimo. Porque vos con el slide podés sentir el drop shot de revés, te familiarizás con la empuñadura, vos podés subir a la red y golpear. Pero de un jugador, yo trato de ver, ahí aprendí del Pato, ¿no? Del Pato Rodríguez, de sacar lo mejor que el jugador tiene. Porque no podés, por ahí cambiar cosas de un jugador. Y el entrenamiento es diferente. Vos que sos entrenador, no es la misma manera de entrenarlo a Nadal que a Federer, es totalmente diferente. Entonces, depende del jugador que vos tengas, vos te tenés que adaptar al jugador, ¿no? Y seguir esa línea que él tiene. Vos no podés llegar y cambiar, bueno, vamos a cambiar todo. No, él Claro. tiene eso y bueno, empecemos a trabajar en base a lo que él tiene. Y una vez que el jugador comienza a tener confianza, recién ahí vos podés incorporar ciertas cosas. Si no, no. Y el tema de, viste, se habla de los puntos más cortos, sacar y la primera pelota, viste, los primeros cuatro puntos, todas esas cosas de que los peloteos largos, se habló mucho en la pandemia de que entrenar ya. Viste, antes te acordás que estábamos 20 minutos pegando cruzado, paralelo, bueno, ¿eso existe todavía? Porque hay, viste, está la nueva escuela de profesores que no cree tanto en ese tipo de entrenamiento, sino en que sea todo, viste, más saque de devolución, primera pelota, o sea, y me parece que se pierde un poco la esencia, ¿no? De la consistencia. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo entrenás eso? No, depende, mirá, los argentinos, depende de la mentalidad de cada país. El argentino necesita consistencia. Uno aprendió en polvo de ladrillo y aprendió que tiene que pasar la pelotita 1.000 veces. Después vos incorporás los winners, pero si vos no te sentís cómodo desde la base, no vas a llegar a tener el tiro ganador que vos querés lograr. Y yo te voy a dar el ejemplo que fue muy, muy inteligente Kirmair, porque en esa época yo la estaba ayudando, era el sparring de Gabriela Sabatini. Y vos fijate cómo, después de que ella gana el US Open subiendo la red, porque estaba sólido de fondo, y Kirmair la hace subir. Pero ella estaba muy sólida de fondo. Entonces, depende mucho. Yo creo que el español necesita lo mismo. O sea, necesita sentirse sólido para después ser un jugador agresivo.
Cambio por ahí el americano, una persona que saca muy bien, que tiene los puntos más cortos, como el alto, nunca me sale el apellido, ¿cómo es el alto americano? Estuvo entre los 10. Isner o Pelka. Isner, bueno, Isner. Pues fíjate que Isner, saque y derecha, porque con 2 metros, bueno, ha mejorado su movilidad, pero no es rápido. O sea, él tiene que jugar puntos cortos, no puede jugar puntos largos. Y bueno, y así con jugadores que no son tan consistentes, que necesitan tirar rápido porque, bueno, es en el caso cuando, por ejemplo, está bien, Federer es consistente, pero cuando se toca con, por ejemplo, con que vos lo has visto el partido con Del Potro, que era más consistente todavía, se pone como loco, porque la Sí. pelotita le viene otra más, ¿viste? Le viene Exacto. otra más. Y él no está acostumbrado a jugar siempre a muchísimas pelotas, y le viene otra, y le viene otra, y le juega, y viste, y le van al revés, y le van al revés, y le van. Y bueno, por eso te digo, depende de la mentalidad. El italiano, yo creo que es más o menos lo mismo también, ¿no? Tienen ahí Los similitudes. claro. Bueno, los australianos deben ser tipo los americanos, como los ingleses, como Murray. Bueno, aunque Murray era sólido, Sí, era sí, sí, sí. un jugador muy completo, ¿no? Y Un después jugador tenés, muy Pablo, completo. ¿no? Los de Europa del Este que son medios planos, pegan planos, juegan más recto, ¿no? Más. Y bueno, pero ¿sabés por qué? Porque entrenan en indoor mucho tiempo, nieva, juegan muy Claro. rápido, están acostumbrados a jugar más bien plano, porque es un planazo lo que te viene. Bajito juegan, ¿no? Bajito, pasa la red, viste, a tiqui tiqui, o sea que Sí. cuando vos subís a la red tenés que agazaparte porque sabés que pasa Sí. a 1 centímetro. Y bueno, están acostumbrados a eso y los puntos cortos y juegan rápido. Yo creo que debe ser un poco por eso, viste, ellos están acostumbrados a entrenar mucho en indoor y el indoor es muy rápido. Ahora viste que se ven bueno, los top tienen un equipo muy grande de trabajo, el psicólogo, etcétera, etcétera, todo preparado, nutricionista, kinesiólogo, agente, el encordador, ¿no? Muchos viajan con encordador. Todo, todo, sí. ¿Vos? Bueno, pero ojo, ojo, eso los top top, ¿eh? Los top, Porque claro. para llegar, pues sí, porque para llegar llevar 10 personas, tenés que tener la billetera gorda, ¿viste? Porque Claro. tenés que estar top, top, sí, los top. Ahora, Pablo, vos cuando en esos años, ¿no? 2000, ahora, bueno, ahora, no es que ahora, pero digo, lo que esta pandemia nos ha traído tantas entrevistas y conocer tanta gente, que es muy lindo, siempre se dice, los 100 primeros viven del tenis. ¿En esa época era así igual o era diferente? Yo creo que hoy por hoy tampoco no vaya a creer que, o sea, si vos estás con un equipo, te quedará tu diferencia si estás 90, 80, 90, 80, pero no creo que sea mucho lo que te queda si estás con tu preparador físico y tu El entrenador coach, bueno. y el coach. Pero bueno, pero tenés que hacerlo, o sea, si tenés la posibilidad, tenés que hacerlo. Mirá, yo me acuerdo, ¿Vos qué decís, estábamos. perdón, de tener un equipo? Sí, pero si Claro. vos tenés la posibilidad, porque hay muchos jugadores, te voy a decir esto, yo cuando estábamos con Puerta entrenando con Safin, cuando ninguno de los dos era bueno, un día se. O sea, vos lo veías a Safin hablando, porque habla español muy bien, entrenó en España, ¿cómo es? ¿Dónde En fue que? Barcelona. No, En en, Valencia, en no, Valencia, en en Valencia. Valencia, exactamente, Valencia en con Pancho Valencia. Alvariño. Bueno, en Valencia, así que hablaba bien español, estaba ahí. Y vos lo veías, la forma de pensar, él sabía que iba a llegar. Y un día por ahí le dice a Mariano, ¿verdad? Dice, si tú tienes miedo a gastar e invertir en tú mismo para ser mejores porque tienes miedo a ganar partido. Y vos fíjate qué gran verdad que dijo, ¿no? O sea, si vos no invertís en vos para mejorar, que por eso te digo, hay chicos que por ahí
invierten, invierten, y bueno, pero a la larga llegás a estar ahí. Yo siempre doy el ejemplo de Berlocq. Mirá Berlocq, qué ejemplo. Qué ejemplo. Nada, no daban un mango por Berlocq y estuvo 50, 40 y bastante tiempo y luchando y luchando y luchando. O sea, yo creo que si vos sos un luchador, tenés que llegar, tenés ciertas facilidades, tenés que llegar, pero tenés que trabajar, ¿no? Indudablemente. Y Pablo, y el tema táctico, ¿a vos te gusta estructurar? ¿Tenés un libro? O decir, como dijiste antes, depende de cada jugador que entrenás. Y sí, cada jugador, sí, cada jugador es diferente, es diferente. Aparte, la táctica que vos podés usar, o sea, vos podés tener la táctica correcta, pero tu jugador no la puede hacer, porque juega de la. O sea, vos decís, a este hay que jugarle así. Pero por ahí tu jugador no lo puede hacer. Claro. Te doy el ejemplo. Le decís, bueno, vos estás con un ruso. Tenés que decirle, bueno, al ruso, tenés que jugarle pesado a este porque le cuesta la pelota alta. Que el tipo no la puede jugar por ahí tan por arriba. Claro. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que adaptarte también, la táctica que vos tenés que hacer, tenés que adaptarte a lo que tiene el jugador. Claro, No lo que sé si, tiene y ahí no le sé si. armás, y ahí le armás. Y es claro, porque si no, no, no sí, por ahí vos decís, bueno, a este hay que hacerlo así. Sí, le encontrás, o sea, le encontrás la debilidad, pero ¿y cómo lo haces? Claro. Si no tenés la. Esa es la diferencia entre táctica y estrategia. ¿Me entendés? Sí. La estrategia es descubrir la debilidad del rival, ¿no? Vos decís, bueno, este por acá es débil, esto, bueno, la táctica es cómo llegamos ahí. Claro. ¿Cómo, qué armas usás para... Claro, claro, Ahí entró, claro. mira, entró Entonces, Tito Vázquez justo. Tito, un beso enorme, mi maestro. Mi maestro. Bueno. Aparte, me maté de risa con la, ya te digo, Con la máscara, sí, no, con nos la divertimos, máscara hicimos del dos festival charlas. del carnaval de Venecia y el gorro, no sé de qué era, el gorro era de un milico español, ¿qué era eso? Para atrás, Sí. ese coso así. No sé. De Tito hicimos una charla en inglés y una en español. Pablito, escúchame. ¿Cómo, viste, para los profes que son, viste, más jóvenes o que quieren, sueñan con llegar, viste, el tour? Es tan lindo eso de andar viajando, ¿viste? Porque muchos sueñan y los envidian, entre comillas, bien, no necesariamente mal, a los que viajan. Si, me gustaría estar sentado ahí en Roland Garros, en lugar de estar en mi escuela de tenis tirando bolas, porque es más lindo eso que lo que hago. ¿Qué decís vos? Mirá, el eso cambió muchísimo. Yo tuve la suerte de haber aportado un granito de arena en esa camada que fue muy grande de Argentina, que estuvieron muchos entre los 100 y muchos top 10, ¿no? Y era muy divertido porque había una unión entre todos los chicos. Chicos, Salíamos a perdón, ¿a qué cenar te juntos. referís? ¿Los profes? No, bueno, los Ah. entrenadores con los jugadores. Porque me acuerdo estaba el Chino Gerosi, estaba el Colorado Gattiger, estaba Eduardo Infantino. Bueno, me había Daniel olvidado. García estaba, pero lo voy a entrevistar. Daniel García, Mastelli. bueno, Pancho Mastelli. Había un montón de, aparte, muy buenos entrenadores. Y bueno, y era un grupo unido. O sea, salíamos a cenar muy divertido hoy. Yo me acuerdo cuando lo empecé a entrenar a Fognini, ya eso se había cambiado. Me sentía con un vacío, porque no solamente es el tenis, de todo, sino es estar bien vos, ¿no? Y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado. Uno hace rancho por allá, el otro rancho por O allá, sea, el no otro. ves, no hay esa unión. No, no, No lo no, no. disfrutás vos, no lo disfrutás tanto como antes. Yo te digo la verdad, te digo la verdad y te lo digo de corazón. Yo daría lo que tengo para volver a estar en el año 2000, 2001, 2002, 2003, ahí, porque fue un momento
Maravilloso, ¿viste? Maravilloso. Y no, pero no solamente con los argentinos, con los mismos españoles. Yo me acuerdo que salíamos mucho con Correcha, con Alex, un tipazo, ¿viste? Alex, un tipazo. Con Dudu Duarte, el entrenador, que Sí. también sabía mucho de tenis, y hablábamos y discutíamos. Y se hacía una mesa enorme, ¿viste? Enorme. Ahora ya Estaba. no hay eso. No, no, no. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Sí. ¿Y Yo cómo te digo, yo ves? este Sí, no, no, dale, extraño no, eso. termina, termina. No, no, lo se extraña. O sea, bueno, tal vez porque yo en el momento que estuve estaba eso. Capaz, tal vez uno se adapta a estar así, ¿viste? Yo me llevo a mi jugador por allá y hago el rancho por allá. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Por qué? Bueno, obviamente tenemos muchos exjugadores, mucha tradición, pero ¿por qué se sigue destacando, Pablo, el tenis argentino en Latinoamérica? Porque siempre sigue siendo los mejores juniors. Ahora, bueno, la chica Podoroska se ha metido. Los varones siempre hay un argentino arriba. Cuando pensamos que vamos a desaparecer, siempre aparece alguno. Porque, no, no, ¿sabés por qué? Porque hay muy buenos entrenadores y entrenadores con muchas ganas de superarse, de aprender. Los Yo chicos escuché un jóvenes poco. también, perdón, los entrenadores jóvenes también, ¿los ves así? Yo creo que sí. El problema que hay ahora es que el jugador. Mira, hoy justo lo hablábamos por Instagram con Tito, que le decía que él me pone un coach exigente. Hoy no podés ser exigente, tan exigente que decir, bueno, yo te tengo que exprimir, sacar lo mejor, como hizo, viste, Villas cuando dijo, bueno, yo me pongo a merced de Tiria, hago lo que Tiria dice, yo lo hago. Ahora no, ahora el chico quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Ahora, si vos sos un crítico constructivo, porque vos no sos el enemigo del No, jugador, no. ya te ponés un poquito en contra del jugador. ¿Me entendés? Es diferente. Yo te digo, yo con Caña, no es solamente que fui exigente. A ver, te voy a ser claro, fui un hijo de puta. Porque era la manera de cambiarlo, pero él me aguantó, él me hubiese puesto una estampilla, ¿sabe dónde me pega una patada? Pero el tipo dijo, no, yo tengo que seguir, porque ¿Pero qué? ¿Lo hacías laburar? ¿Qué era? Porque lo hacías laburar no, no, mucho. no, pasaba, no. Nosotros, mirá, yo te voy a decir una. Era cómo entrenaba era el número uno del mundo. Íbamos a entrenar, por ejemplo, me acuerdo que fuimos a hacer una pretemporada a Santiago porque Lobito estaba con el Chino Ríos y fuimos de sparring con él. Bueno, y se jugaba Viña del Mar, el ATP. Estaba, escúchame, jugaba con el Chino que era número 2, número 3, y de igual, y por ahí lo cagaba a palo. Jugaba, venía, le pedían para entrenar 6-1, 6-0, le ponían. Le toca, me acuerdo, el primer partido.